Acá de San Juan, el único que he participado hasta el momento he sido yo. Hemos recorrido todo el país. En la primera, yo me integré en la tercera porque no los conocía antes, y esa fue en el 2009 desde Córdoba a Chimpay, Río Negro, pidiendo por la beatificación del gauchito, del cura Bruchero. Y fíjese qué lindo, porque en ese entonces, en el 2009, íbamos nosotros a la segundo aniversario de la beatificación de Ceferino Namuncurá. Sí. Y el curita Bruchero todavía no era beato. Fíjese, ahora es beato y ya es santo también el curita. Mire qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo conoció la historia de cura Bruchero y por qué realizar estas cabalgatas? Bien, a mí me cautivó mucho porque yo leí sobre el curita Bruchero y le aclaro, yo no tengo ninguna promesa personal. Sino lo mío es devoción y fe hacia el curita Bruchero. Así que por eso yo lo hago esto con mucho amor, con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucha entrega. ¿Ve? Y le inculco también a mi familia, que es la que me apoya muy mucho todo esto, porque... Y hay muchos que me dicen que estoy loco por hacer todo esto. Entonces yo lo que les digo, que si esto es locura, bienvenida sea. Hemos conocido muchas, hemos llevado la palabra del curita Bruchero, hacerlo conocer, la palabra de Jesús, por pueblo, por... Usted se imagina, en el 2017 fue la peregrinación más grande, que fue de Ushuaia, Tierra del Fuego, a Humahuaca, Jujuy, 4 meses a lomo de mula. Así que hemos pasado por, usted se imagina, por todo este... digamos, distintas maneras de clima, de montaña, de lago, por todo hemos pasado, haciendo, claro, llevando la imagen del curita Bruchero. Bien, ustedes parten este martes, me dijo. El martes 11 de octubre. Bien, ¿desde dónde y a qué hora y cómo hace la gente para poder sumarse? Nosotros salimos de Villa Aurora, de mi domicilio, porque así, cuando lo ideamos, hemos dicho así que va a salir de, porque claro, nosotros es una... Esa imagen es de los gauchos brocherianos, de los peregrinos brocherianos y de mi familia. Que hemos tenido esa idea de llevárselo a Boca de la Quebrada, así que salimos de Villa Aurora a 13:30 a 14 horas. Bien. El día martes. Llegando a Matagusano en la noche, ahí vamos a hacer vamos a pernotar, y el otro día partimos hasta Tucunuco. Y de ahí el día jueves los vienen al encuentro, la gente, los gauchos y la gente de la iglesia de Niquivil. Ahí los van a encontrar, genial. Muy lindo, así que y en Hachal el día viernes. El día viernes. Perfecto. ¿Cómo hace la gente para sumarse, José, o para poder pedir datos y ir sumándose, aunque sea en alguno de los tramos? Exacto. Sí, hay mucha gente que también los ha llamado. Yo tengo un Facebook y un Facebook Live. Uh-huh. El Facebook mío es José Sosa, el Facebook Live José Oscar Sosa. Y si no, también mi nombre, si quieren lo doy, 264-436-2271. Sí, me pueden llamar y me pueden... Hay mucha gente que también pide colaborar, pide acompañar, pide que recemos, o que le pidamos, le invocamos al curita Bruchero. Sí, es un tiempo, digamos, donde la fe es muy importante, ¿no? Y poder realizar estas acciones también llenan el alma, el corazón de muchos. Exacto, sí, ayuda mucho. Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de fe. Esto yo lo hubiera hecho hace 2 años atrás, pero con la pandemia no se pudo hacer. Estábamos un poco quedados, como digo. Bueno, ahora sí nos empezaba a armar otra vez de vuelta. Y el otro día tenía un contacto con el padre Jorge Searte, que es el mentor, el ideador de todas estas cabalgatas, peregrinaciones. Está muy contento, porque dice que sigamos sembrando la fe y la semillita del curita Bruchero. Bien, José, muchas gracias por su tiempo.